Los animales sufren a menudo accidentes en la naturaleza. Pueden sufrir quemaduras en incendios forestales o congelarse en heladas repentinas. Pueden también quedar atrapados en terrenos peligrosos como lodazales o lagos congelados, sufriendo muertes dolorosas y prolongadas. También pueden resultar heridos tras conflictos con otros animales o simplemente sufrir lesiones en el curso normal de sus vidas, de la misma manera que le sucede a los seres humanos. Sin embargo, a diferencia de los humanos, los animales salvajes rara vez disponen de alguien que les dé ayuda cuando sufren accidentes o lesiones. Se encuentran prácticamente indefensos contra las condiciones ambientales que les son adversas. A lo largo de este vídeo, veremos distintas situaciones en las que los animales pueden verse afectados de estas formas en la naturaleza y cómo, en muchas ocasiones, estos animales heridos o atrapados pueden ser rescatados incluso en circunstancias difíciles. Los grandes mamíferos cruzan a veces lagos congelados, caminando sobre el hielo en busca de comida. Pero el hielo puede romperse con el peso de los animales y estos pueden quedar atrapados al caer al agua. Si el hielo no es sólido, cuando los animales hacen esfuerzos por salir del agua, lo que hacen es simplemente romper más el hielo. De esta forma, lo que sucede es que quedan atrapados en el agua helada y pueden llegar a morir de hipotermia. Los síntomas de la hipotermia en los mamíferos incluyen temblores, confusión, letargo, debilidad y reducción de la frecuencia cardíaca, la respiración y la presión arterial. Y finalmente, la pérdida del conocimiento y la muerte. Pero también pueden morir por shock, insuficiencia orgánica, agotamiento, ahogamiento o hambre. También pueden ser comidos por otros animales o morir como consecuencia de lesiones que sufren mientras luchan por liberarse. Pero por otro lado, aunque no se rompa el hielo cuando caminan sobre él, puede suceder que pierdan el equilibrio sobre la superficie resbaladiza y que sean incapaces de levantarse. De esta forma les resulta imposible caminar y también pueden quedar atrapados en el hielo. Se han documentado muchos casos de rescates de animales de situaciones de este tipo. Otro problema que enfrentan los animales en climas fríos es que pueden quedar atrapados sobre bloques de hielo a la deriva y terminar flotando lejos de la costa. Cuando el hielo se derrite, inevitablemente acaban muriendo ahogados o de hipotermia en las aguas heladas. Sin embargo, a veces es posible ayudar a estos animales. Por otro lado, las ballenas también pueden quedar atrapadas en el hielo. A medida que éste se solidifica a su alrededor, las ballenas se encuentran con que no pueden salir a mar abierto y quedan atrapadas. Cuando esta situación se prolonga, pueden ahogarse o morir de hambre. Aunque esto no es tan habitual como el varamiento en las playas, la tasa de ballenas que quedan atrapadas en el hielo parece que está aumentando cada vez más. Rescatar ballenas en esta situación a menudo es más difícil que rescatar ballenas varadas, aunque se han llevado a cabo rescates exitosos utilizando barcos rompehielos, helicópteros de rescate, máquinas de deshielo y motosierras para mantener abiertos los agujeros para respirar. Existen casos documentados de rescates de animales atrapados en lodazales. Esto sucede con mayor frecuencia en el caso de animales grandes como los elefantes. Estos suelen bañarse en charcas de barro para proteger su piel de los insectos o del sol, o simplemente porque se sienten bien haciéndolo. Pero a veces se quedan atrapados sin poder salir del barro. En estas situaciones pueden ahogarse, pueden asfixiarse, morir de hambre o ser comidos lentamente por otros animales. También las aves, incluso las que pueden volar, pueden quedar atrapadas en el barro. Y también en estas ocasiones se puede salvar a estos animales. Los cetáceos, como los delfines y las ballenas, a veces pueden desorientarse y terminar varados en las playas. En estas situaciones es casi inevitable que estos animales mueran. Además, tradicionalmente, cuando estos animales se quedaban varados, sin ningún medio posible de defenderse, los humanos a menudo los despedazaban por su carne y por su grasa. Recientemente, sin embargo, las actitudes hacia estos animales han cambiado y en algunos casos los seres humanos los ayudan.
y aunque no siempre, a veces logran salvarles la vida. Los animales salvajes también pueden ser víctimas en desastres naturales y por lo tanto necesitar que los rescaten, exactamente de la misma manera que ayudamos a humanos y animales domesticados en la misma situación. Les puede suceder que se vean arrastrados o ahogados por las inundaciones, pueden resultar heridos por los huracanes o enterrados por deslizamientos de tierra, avalanchas o terremotos. Muchos animales mueren en estos desastres naturales, aunque en muchos casos sería posible salvarlos, solo con que los humanos decidieran hacerlo. Generalmente ignoramos la difícil situación de los animales salvajes afectados por desastres naturales, pero afortunadamente esto no siempre es así. Hay muchos casos en los que los seres humanos han ayudado a los animales en estas situaciones. Estos casos demuestran que los humanos tenemos la voluntad y además podemos ayudar a los animales amenazados por desastres naturales. Además, también tenemos evidencias de que el público en general está empezando a preocuparse más por el sufrimiento de los animales en la naturaleza atrapados en desastres naturales. Los incendios ocurren regularmente en la naturaleza. Algunos son iniciados por seres humanos, ya sea accidental o deliberadamente, y otros tienen causas naturales. Muchas veces es posible ayudar a los animales afectados por ellos. Es más, hay muchos casos en los que ya se ha hecho. Los esfuerzos para ayudar a estos animales a menudo se llevan a cabo centrándose en los animales por los que la gente tiene más simpatía o que son más visibles. Pero en cualquier caso, esto muestra cómo es posible hacerlo. Por ejemplo, hay muchas historias de koalas rescatados de incendios forestales. Debido a que se mueven lentamente, no pueden huir de forma rápida. También tienen un sistema inmunitario débil, lo que significa que si sufren lesiones por quemaduras, es probable que mueran a causa de una infección. Cientos de koalas mueren en incendios forestales australianos cada año. Rescatarlos puede ser más fácil que rescatar a otros que son más pequeños o más difíciles de atrapar. Otro ejemplo de rescate de animales por parte de personas voluntarias tuvo lugar en los incendios forestales masivos en Bolivia en 2019, lo que resultó en la salvación de muchos animales. También es posible ayudar a los animales en la naturaleza de maneras más simples. Por ejemplo, durante los incendios forestales de 2019 en el sur de Australia, Wildcare Australia, una organización que rescata animales salvajes, alentó a las personas que viven en el área afectada a dejar cuencos de agua para los animales salvajes. Se trata de un pequeño esfuerzo para los humanos, pero para un animal herido y desorientado podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ha habido muchos casos también en los que se ha salvado animales de las inundaciones. Un ejemplo de esto tuvo lugar en el Parque Nacional de Kaziranga, en India. Este parque se encuentra en la región de Assam, que es propensa a sufrir graves inundaciones cada cierto tiempo. La región está rodeada de colinas, por lo que cuando llueve mucho, el agua inunda las llanuras, incluido el Parque Nacional. Se estima que en las inundaciones en 2019 mataron a unos 200 animales de gran tamaño, incluidos ciervos, rinocerontes, búfalos, jabalíes, puercoespines y un elefante. Los equipos de rescate en botes y vehículos todoterreno lograron rescatar a 64 animales de las inundaciones, incluidos venados, rinocerontes, reptiles y aves. Pero una intervención más sistemática fue la construcción de 33 zonas elevadas artificiales dentro del parque. Estas áreas de tierras altas han permitido que los animales encuentren refugio de las crecientes aguas más fácilmente. Gracias a esta medida se han conseguido reducir el número de muertos por las inundaciones anuales. Se estima que en 2017 murieron más de 400 animales de gran tamaño, en comparación con alrededor de 200 que, como ya vimos, murieron en 2019. Las organizaciones independientes también han jugado un papel importante en el rescate de animales en estas situaciones.
Un ejemplo de esto fue cuando la lluvia torrencial causó grandes inundaciones en el condado de Arlington, en Virginia. Esto fue en Estados Unidos en 2019. Debido a que era época de cría, muchos animales salvajes quedaron huérfanos por la tormenta, al caer de sus nidos o verse separados de sus progenitores por las aguas de la inundación. Los equipos de rescate de la Liga de Bienestar Animal de Arlington pudieron salvar a gran cantidad de animales, incluyendo a ciervos y a docenas de aves y ardillas huérfanas. En algunos casos, personas independientes también pueden tomar medidas para ayudar a los animales, sin la ayuda de organizaciones o agencias gubernamentales. Un ejemplo de esto es el siguiente. Las inundaciones repentinas en el Mississippi, también en Estados Unidos en 2016, pusieron a muchos animales en riesgo de ahogamiento. Dos hermanos se dieron cuenta de que los animales escapaban de los bosques inundados hacia un pasto seco al frente de su casa. Tenían un bote pequeño y decidieron usarlo para rescatar a animales atrapados por las inundaciones. Navegando a través de campos inundados, rescataron a varias musarañas, a conejos, zarigüeyas y armadillos, liberándolos después de que las aguas de la inundación comenzaron a disminuir. Su historia muestra que es perfectamente posible que solo un par de personas rescaten animales en dificultad. También se ha salvado a animales de muchos tipos de desastres naturales, como huracanes, terremotos, tsunamis, deslizamientos de tierra, avalanchas o volcanes. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Los huracanes son devastadores para los animales que viven en la naturaleza. A diferencia de los seres humanos y los animales que conviven con ellos, los animales en la naturaleza generalmente no tienen refugio suficiente para hacer frente al impacto de un huracán. En 2019, en Norteamérica, cientos de animales heridos, desplazados, huérfanos o afectados por el huracán Dorian fueron rescatados y atendidos. Las lesiones que los animales sufren en estos casos pueden incluir patas rotas, traumatismo craneal, obstrucción de las vías respiratorias, pudiendo requerir tratamiento antibiótico inmediato. El tsunami en 2018 en Indonesia arrojó a un gran número de tortugas marinas a la costa, dejando algunas varadas hasta un kilómetro de distancia del mar. Los equipos de rescate crearon camillas improvisadas para llevarlas de nuevo al agua. Las erupciones volcánicas matan animales directamente enterrándolos en lava o en ceniza. También pueden herirlos provocándoles quemaduras al caerles ceniza encima. Los animales también pueden enfermar al inhalar la ceniza o al ingerirla, al comer hierba cubierta de esta. Cuando tuvo lugar en 2018 la erupción del Monte Mayon en Filipinas, los animales de la zona se encontraron en serio riesgo de sufrir lesiones, enfermedades, hambre o muerte. La Organización Protección Animal Mundial evacuó a cientos de animales terrestres de áreas peligrosas y les proporcionó alimentos y tratamiento médico. Por otra parte, los animales marinos también se ven afectados por las erupciones. Cuando la lava entra en contacto con el agua, suelta pequeñas partículas cristalizadas que son perjudiciales para los peces acuáticos con branquias. La lava también aumenta la acidez del agua hasta niveles que pueden ser perjudiciales para los animales marinos de la zona. En situaciones como estas, animales grandes, como las tortugas marinas, pueden ser vistos desde el aire y rescatados, así como evacuados de las costas cercanas que aún no han sido afectadas por la erupción. Los ejemplos anteriores muestran que es posible llevar a cabo rescates de animales en múltiples casos en el mundo salvaje. Es más, lo cierto es que en muchos casos, estos animales no podrían salir sanos y salvos de las situaciones en las que se encuentran sin nuestra ayuda. En ocasiones, tales rescates se llevan a cabo a gran escala. Sin embargo, muchas veces sucede que los rescates de este tipo, en casos como por ejemplo desastres naturales, se centran en animales domesticados en lugar de aquellos que viven en la naturaleza. Pero si rechazamos el especismo, deberíamos expandir dichas iniciativas de rescate para incluir también a los animales que se encuentran en el mundo salvaje.